Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Es un gusto que usted nos sintonice a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda su amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, como siempre. Nosotros abordando la temática de salud y sobre todo la parte más importante, que es la prevención. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental en nuestros adolescentes. Tenemos como invitada a la doctora Telmina Salazar, quien es directora del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Bienvenida, doctora. Es un gusto siempre tenerla aquí nuevamente para Gracias. Hablar de estos temas tan complejos, pero que es importante conocerlo, ¿verdad? Así es. Pues el tema de la adolescencia siempre es importante porque al final es una etapa evolutiva de toda la vida de todos, ¿verdad? Todos es una de las partes más importantes, ¿verdad?, de nuestro crecimiento. En cuestiones que tienen que ver con nuestro, tanto lo físico como lo mental. Creo que lo importante y la diferencia con las otras etapas es que hay cambios, muchos cambios. Correcto. Que implican cambios emocionales y psicológicos, y además se suman los cambios físicos, ¿verdad? Entonces eso lo hace como que el punto de partida a otra etapa. Es una mezcla también, porque tienen que ver el aparecimiento de de los bustos de las niñas, claro, de los senos, pues del cambio de la voz, el cambio de la voz, el cambio de comportamiento, de que si antes yo era más inquieto, ahora estoy más quieto. Recordemos que lo más importante de la adolescencia es que es la transición entre la niñez y la adultez. Entonces ahí es donde viene como una revolución de cambio que tiene que ver con los cambios hormonales, con el cambio físico, el desarrollo muscular y todo lo que usted decía, la apariencia de los aspectos físicos, sexuales, a nivel sexual, pues el aparecimiento de las mamas y sobre todo los intereses, ¿verdad? Ya los muchachos se gustan, ya empiezan a determinar. La atracción. Sí, empiezan a determinar sus intereses y definitivamente a forjar de mejor manera su personalidad. Entre todos esos cambios que están teniendo los adolescentes, ¿cómo podemos comprender la salud mental en ellos, doctora? Ok. Eso es un tema muy importante porque en esto de que es una etapa evolutiva también ha habido muchos mitos en relación a la adolescencia. O sea, muchas veces hemos querido interpretar la adolescencia como un problema de salud, como una enfermedad, y la verdad es que es una etapa evolutiva más que marca el futuro de la vida muchas veces, pero que definitivamente hay que identificar qué problemas pueden darse. Por ejemplo, aquí hablamos de, se marca o se define la identidad de quién soy, qué quiero ser, cómo quiero ser. Se marcan también o resurgen muchos problemas que tal vez no están resueltos desde la infancia, como por ejemplo se vienen acarreando problemas de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen. De pronto las niñas querían tener más bustos y no tienen tanto, y entonces la imagen que te vende el mercado es que deberían de tener más, más apariencia, más aspecto físico. Y de pronto los niños quieren ser deportistas y no tienen las cualidades o no las han desarrollado. Entonces también vienen muchos sentimientos de frustración, ¿verdad? De lo que quieren ser y de lo que son. O quizá cuando no hay una familia funcional, como comúnmente nosotros le conocemos, como padre, madre, hijo. Y de repente el niño, en la etapa de la niñez, pues quizá la figura paterna o la figura materna que estaba ausente no le causó mayor inconveniencia o pensamiento que al momento que ya se iba creciendo y se va dando cuenta, por ejemplo, de la ausencia del padre o la madre, en caso de que no esté la madre o el padre, quizás por fallecimiento o por separación. Y es que ahí es importante porque entonces ahí es donde el muchacho o la muchacha empiezan a tener mayores niveles de conciencia, cosas que para ellos en la infancia no eran tan perceptibles ni tan importantes. Ahí se siente la falta del papá, la falta del mamá, y efectivamente un factor protector a nivel solo psicológico es la familia, ¿verdad? Sí, vienen los sentimientos de soledad, a veces pueden surgir los sentimientos de inadecuación, de desadaptación, y aquí viene el hecho de que muchas veces como padres o madres estamos tranquilos porque tenemos a los hijos en la casa, pero a esta edad ya los muchachos empiezan a ver hacia afuera, ya no quieren ver tanto hacia adentro. Si la madre o el padre eran de pronto los modelos a seguir, ya pueden ser un poquito más desfasados y entonces van viendo al artista, van viendo al compañero, al que tal vez esté en la esquina y usa droga y se la lleva muy bien. Entonces va siguiendo otros ejemplos que no siempre son los ideales, ¿verdad? Y que hay que saber lidiar. Y para eso entonces hablamos de que hay que fortalecer la comunicación
en el adolescente, con la familia, con sus pares, y hasta los maestros juegan aquí, ¿verdad? Un papel importante. Ahora, ¿cómo saber nosotros desde ese ámbito que como padres de familia y que nosotros debemos prestar más atención a la adolescencia, cómo saber si un adolescente está ante un problema de salud mental? ¿Qué síntomas, qué signos nos deben indicar de que está atravesando este Esa problema? Pregunta es interesante porque muchas veces puede pasar inadvertido. El cambio y el comportamiento de los adolescentes. Normalmente asumimos que el adolescente quiere estar solo, que es irritable, que es fastidiado. Por su etapa, ¿verdad? Que por su etapa puede ser normal. Pero ojo con eso, nosotros debemos de aprender a conocer, ¿verdad? Como padre a nuestros hijos, como maestro a nuestros alumnos, y entender hasta dónde esto puede definir parte del proceso evolutivo de la adolescencia normal y hasta dónde ya se puede convertir en un problema de salud mental. Por ejemplo, el aislamiento absoluto o total o mayor de lo normal debe de advertirnos que algo puede estar pasando. Sentimientos de soledad, de inadecuación, la irritabilidad constante o permanente, el hecho que un adolescente diga que se quiere morir o matar, que en algún momento hayan cambios bruscos de conducta, como que de pronto cambió de amistades, ya no conoces con quién anda, no sabes quién es el que lo llama, con quién está hablando o lo viene a traer. Y de pronto sus intereses desde el cuidado personal puede cambiar, ¿verdad? Y entonces hay un aspecto, si es cierto que te estás tratando de identificar tú o reconocerte a vos mismo, pero de pronto estás fuera de lugar, fuera de todo lo que acostumbraste, fuera de todo lo que aprendiste. Entonces, ojo con eso. También en los muchachos hay que observar mucho la autoagresión, por ejemplo. A veces se da mucho el cutting, que ellos se hieren con gilet o con alguna otra cosa. A veces también se pueden dar problemas de por ejemplo, uso precoz de licor, drogas, adicciones, y eso te da irritabilidad, cambios de humor, problemas del sueño. Ojo con las redes sociales también, ¿verdad? Porque a veces puede crear problemas de adicción y hay una intromisión en uno mismo donde te aparta de lo que significa el contacto social, el contacto o la comunicación afectiva, y eso significa un riesgo porque muchas veces los muchachos no tienen la capacidad de expresar sus emociones y en algún momento pueden estallar. Entonces, ojo con el aislamiento, con los cambios bruscos, ya sea de conducta, de aspecto, de amigos, etcétera. Ojo también con lo que expresan y con los cambios o agresividades evidentes. Estas autolesiones se pueden asociar también a la identificación del adolescente con grupos. Por ejemplo, los grupos emo. Exacto. Ya tiene que ver toda la cultura también, qué tipo de música escucha el adolescente. Eso lo tenemos nosotros que tomar en cuenta como padres, porque si, por ejemplo, eso tiene que ver también con la forma de vestir. Una persona que escucha música rock, obviamente se va a vestir de negro, va a querer usar el pelo largo. Si emo, va a querer usar los pantalones ajustados. Claro, esto tiene que ver todo esto también, ¿verdad? Con la cultura. Las capacidades de influencia, los niveles de influencia que pueden tener los factores externos y también la capacidad o la vulnerabilidad del adolescente. Y recordemos que en ese momento es cuando son más vulnerables, porque te dicen, ponete este short, te lo pones, ponete esta chapa, te la pones, y haces todo porque mis amigos lo hacen. Y además recuerden que en este momento está la idea de pertenecer a un grupo. Y si de pronto nos dicen, todos vamos y nos cortamos, todos nos cortamos. Y entonces esas cosas son las que en la familia hay que identificar en qué momento debes de tener esa solidaridad de grupo, digamos, ese acompañamiento de grupo, y no de tener de imponer o prohibir, sino más bien de entender por qué haces las cosas, para qué haces las cosas, y es una etapa pasajera o es algo que te está dejando un poco estancado. Ya. Ahora, ¿cuáles son esos trastornos más frecuentes en la etapa de la adolescencia? Okay. Hablando que los trastornos es la falta de la salud mental, ¿va? La salud mental es estar bien, bienestar mente físico, emocional, pero la ausencia de ello es estar en un trastorno. ¿Qué tipo de trastorno es más frecuente en la adolescencia? Lo más frecuente que se ha identificado en la adolescencia en principio es la depresión. Deprimido. La depresión en el adolescente es bastante frecuente, igual por años ha pasado inadvertida con la idea de que eso es que está en la adolescencia, entonces eso no importa. Pero ojo con esto, porque la diferencia entre el adolescente deprimido y el adulto deprimido es que el adolescente lo manifiesta de diferente manera. Sí predomina el aislamiento, pero predomina la irritabilidad y la agresividad. Posiblemente no va a llorar,
no está llorando permanentemente, aparentemente no está triste, posiblemente esté muy bien con sus amigos o amigas, pero predomina la irritabilidad y la agresividad. ¿Irritabilidad con quién? ¿A quién se le expresa? ¿A la mamá, al papá, a los hermanos? Desgraciadamente casi siempre es con los más cercanos y en ¿verdad? Este caso son los familiares. Porque con los amigos es distinto. Surge con los amigos no. Esa disyuntiva de que con el familiar tiene otro comportamiento y con los amigos es más como más. Pero aún así, posiblemente con los amigos sea más abierto, pero también se puede notar ese aislamiento de los mismos amigos. Con los mismos amigos. Sí, entonces hay que observar esas por esas dos vías eso. El comportamiento. Y una de las cosas también importantes en los adolescentes en este periodo que se está dando con bastante frecuencia es los intentos o las conductas suicidas en general. Pueden ser ganas de morirse, ganas de matarse, intentos suicidas, planes suicidas o incluso pues suicidios consumados que están dentro de las estadísticas en menor medida que los adultos, pero ya estamos viendo adolescentes suicidados. ¿No? ¿Y qué incide en eso? Por ejemplo, en la actitud suicida, doctora. Puede ser tal vez que la familia disfuncional o quizá sí hay familia funcional, pero tiene esa actitud el muchacho. Hay múltiples factores que pueden influir. Evidentemente la historia familiar, los antecedentes de alguien que haya tenido un suicidio en la familia, historias previas de depresión o ansiedad. Y en los muchachos predomina la impulsividad. Impulso. Y por eso es que con los muchachos tenemos que tener cuidado porque, a ver, ellos van de pensamiento a la acción. No, a veces van directo no a la reflexión. Acción. Reflexión. No hay un momento de reflexión ni de detenimiento. Entonces, por eso es que debemos de abordarlo. Porque de pronto vos decís, pero si estaba tranquilo, no ha pasado nada, todo está bien. Pero a lo mejor los niveles de, digamos, de tolerancia a la frustración son tan pequeños. Recordemos que en este momento se está formando la personalidad y hay mucha inmadurez emocional. Hay cosas que vos tenés altas expectativas. Normalmente en esta edad sos soñador, tenés muchas ilusiones y de pronto algo no te sale como lo tenías planeado. Entonces no hay tolerancia a esa frustración y va, nosotros le llamamos acting out, va a la acción directamente. No hay un momento reflexivo ni de pensamiento. Entonces, esas cosas pueden influir. Son múltiples acciones las que pueden estar influyendo. ¿Qué otro tipo de trastornos también son frecuentes en esta etapa? Los trastornos adaptativos, por ejemplo, son bastante frecuentes. Adaptarse a los cambios, los problemas de ansiedad, problemas sociales, como poder relacionarse con las demás personas. La timidez, la evitación, el rechazo. Se da bastante con frecuencia, sobre todo a nivel de grupo, el bullying. ¿Verdad? El bullying sigue siendo prevaleciente en la edad adolescente. Estamos hablando también primordialmente eso, pero yo creo que hay que remarcar las adicciones, por ejemplo, en los adolescentes. Recordemos que entre más temprano empieza, más posibilidades y riesgo hay de adicción y ya tenemos jóvenes entre los 11, 20, 18 años con problemas adictivos claros que influyen en el comportamiento y en la adaptación social. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema, salud mental en los adolescentes. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Thank you.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la inconfundible señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la salud mental en los adolescentes. Importante, padres de familia, tomar alerta cuando su niño está en esta etapa de desarrollo. Generalmente son entre las edades de los 9 a los 13, 14 años, a la etapa de la adolescencia. En algunos adolescentes, más anteriormente, todos los cambios, y en otros tarda un poquito más, pero entre esas edades. Más o menos hablamos de la adolescencia a nivel la prepúber. Estamos hablando de 9, 11, 12 años. Normalmente es más temprano en las mujeres que en los niños. Y se prolonga, incluso algunas literaturas te lo prolongan de 19 a 20 años. ¿Verdad? Exacto. Sí, verdad. Entonces hay diferentes etapas pues de la adolescencia y normalmente ese periodo de transición, ¿verdad? De 13 a 14, 15 años es donde se dan los mayores cambios. Lógicamente depende del nivel, hasta hereditario, unos lo hacen más precoz. Por ejemplo, evidentemente las niñas crecen más rápido y se ve la diferencia entre el varón. Luego las niñas se lentifican un poco y crecen más rápido los varones y hacen los cambios más lentos, pero más tarde también. Entonces sí, hay una división dentro de la adolescencia, más o menos tres etapas, donde está la parte precoz, la intermedia y la tardía, ¿verdad? Que es cuando ya llegan a la adultez. Usted me decía en la primera parte del programa que los trastornos de la ansiedad, la depresión, son incluso los trastornos de la impulsividad en aquellos niños y niñas que tienen aquella cuestión del suicidio. Me estaba hablando también del trastorno de la adaptación. Es importante profundizarlo en eso. ¿Adaptarse a qué, por ejemplo? Adaptarse a cualquier cambio bruscos en la vida, ¿verdad? Nos puede dar a todos. El trastorno adaptativo puede estar frecuente en cualquier edad, pero se visualiza más en los adolescentes precisamente por esa capacidad de resolución de problemas, por esa capacidad de apenas están ellos formando la personalidad, entonces es más difícil adaptarse a esos cambios bruscos porque ya por sí ellos están cargando sus propios cambios físicos, emocionales. Entonces pueden haber trastornos adaptativos cuando hay un cambio de escuela, por ejemplo, cuando hay un cambio de amigos, porque ellos dependen mucho de la aceptación de otros para poder sentirse bien, ¿verdad? Entonces van viviendo procesos y yo creo que todos los vivimos de alguna manera, pero unos lo superan más que otros. Eso depende de la fortaleza que tengan en su crianza y la forma en que puedan ellos utilizar sus recursos de adaptación. Ya. Ahora, importante, yo le hacía la pregunta durante la pausa, por ejemplo, si hay un trastorno sexual también. Acuérdese que en esa etapa de la adolescencia los muchachos se van conociendo, ocurre aquello de la masturbación, ¿verdad? En caso de los niños varones, ¿verdad? Y en el caso, yo creo, de las mujeres también en menor proporción. Uh-huh. ¿Se puede convertir en un trastorno eso? Bueno, de hecho, la masturbación es parte del desarrollo psicosexual de los seres humanos. Normalmente, incluso desde el punto de vista de la salud mental y de la salud sexual, es una recomendación porque en vez de que el muchacho vaya de manera precoz, digamos, a tomar una relación que puede poner en riesgo su salud o que puede adelantar un embarazo, por ejemplo, o una enfermedad de transmisión sexual, pues es importante que a través de la masturbación logre conocerse, logre identificar sus niveles de placer, su reconocimiento, y es parte pues del desarrollo de la madurez. El trastorno se puede convertir cuando de pronto el adolescente o la adolescente se pueda enfocar solamente en eso, o sea, es parte de su intimidad, es parte de su desarrollo y su reconocimiento como ser sexual, pero tenemos que tener ojo con eso, cuánto tiempo dedica, si de pronto la atención fue solo en eso, entonces ese es el riesgo, pues que se pueda convertir en un trastorno obsesivo compulsivo y que se dedique a eso y que de pronto ya no quiera elegir una relación de intimidad, de comunicación, de reconocimiento con otro par, mujer o varón, y se enfoque solamente en su autocomplacencia, pues. Entonces, ya, sería el trastorno. Ese sería el riesgo, sí. Pero creo que guiando bien a los muchachos, pudiendo conversar el tema, es parte del desarrollo normal de su vida sexual. Volviendo al tema del trastorno adaptativo, que estábamos iniciando esta segunda parte del programa, tiene también que ver con esos cambios físicos, que no nos adaptamos, por ejemplo, a que nuestra voz cambió. Sí. Quizá la escuchábamos como más aguda y ahora es más grave. Exacto. Al pelo, quizás quizás la muchachita no quería verse con esos grandes pechos, busto,
y ahora no los quiere. Una de las cosas más clásicas es las espinillas. El acné en general, ¿verdad? Entonces de pronto hay cierto rechazo, y ahí es donde tenemos que entender, porque en el adolescente también, sobre todo en la parte precoz, pasa una etapa como de está feíto, dice uno, ¿verdad? Porque estás apenas haciendo el cambio y después surge parte de la belleza normal, ¿verdad? Del ser humano. Sí. Entonces, en ese sentido, esas adaptaciones tienen razón. Por ejemplo, de pronto la frustración de que la muchacha es muy bustuda y no quiere y le da pena. Como llama la atención, se siente un centro de atención, se siente incluso hasta acosada. Apenada. Incluso notas muchas muchachas que van caminando así porque quieren ocultarla. Y verdad, y también otras que quisieran tener más y que de pronto no tienen nada, y entonces ya ni brasier necesitan utilizar. Y entonces, en contraste a esas contradicciones, o lo contrario, además muchachas que desarrollan muchas caderas, y que bueno, pues, porque puede estar de moda, u otras que no, porque entonces quieren eliminarla. Y encontrás un sinnúmero de aceptaciones o rechazo a las nuevas características físicas y psicológicas también que ellas van desarrollando, y ellos, porque también los muchachos. De pronto me quedé chiquito y por más que jugué básquet ya no crecí, o no tengo la altura que tiene el amigo. No tengo los músculos. Los músculos. Son muy flacos, mi brazo. ¿Verdad? Y ahí vemos que entonces empiezan a ir al gimnasio y de repente pueden estar tomando sustancias que pueden poner en riesgo también hasta su desarrollo emocional y personal. Entonces, sí, correcto. Hay que estar vigilante, pues, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te querés visualizar? ¿Cómo vas aceptando tu condición física, emocional, psicológica en esta etapa? ¿Y qué cosas podés mejorar? ¿Y qué cosas? Pues ya, es parte de tu genética, es parte de tu herencia, si es tu papá, si es tu mamá, y de pronto hay cosas que no puedes modificar. Incluso, cositas tan simples, así como, por ejemplo, que al muchacho le da pena usar short porque ahora le salieron los vellos en las pantorrillas. Uh-huh. Y antes él no tenía vellos, no tenía pelitos. De repente le salieron y le da pena andar en short, y antes acostumbraba a andar en short. Adaptarse a esos cambios físicos, aceptar esos cambios físicos y verlos como parte del desarrollo normal de la vida. Y eso depende de nosotros los adultos, como padres que vamos guiando a los hijos, y de los muchachos también. Recuerden que en esta etapa aparecen muchos complejos. O sea, me da pena, las piernas están muy flacas, o me da pena porque no, y empieza, entonces empiezan a hacer acciones evitativas. Pueden ser pasajeras, pero también pueden fijarse y mantenerse de manera permanente, a veces por rechazo, a veces por burlas de otros, a veces también por ese concepto de autoimagen, que de pronto somos muy rígidos y si no es así, no me gusta. Y si no tengo la mejor cintura, ya no me pongo una faja. Cosas tan aparentemente simples para uno, pero que son muy, muy importantes para el adolescente. Muy determinantes para el adolescente. El de estar delgado, el de estar gordo. Exacto. Y también es importante entender qué están visualizando ellos como personas de admiración, a quién están visualizando ellos como líderes, para entender con quién se quieren encontrar y a quién se quieren parecer. De hecho, ya no es ni a la mamá ni al papá, ya están viendo más hacia afuera. Y ahora, insisto, con las redes sociales, pues el mundo se les vuelve un poco más amplio, ¿verdad? No. Y ahorita, por ejemplo, en esta etapa, una de las cosas que pega duro, por ejemplo, pueden ser las anorexias o la bulimia. Y esos son temas importantes que hay que abordar. ¿Cómo está comiendo el muchacho? ¿Cuánto ejercicio está haciendo? Aunque nosotros, como parte de la salud mental, tengamos que promover el autocuido y promovamos también el ejercicio físico y la actividad, tenemos que ver con qué sentido, cómo la disfruta o de qué manera se está forzando para hacer o dejar de hacer actividad física. Todas esas cosas son complejas. ¿Cómo está durmiendo? ¿Qué tipo de sueño estás teniendo? ¿Cuánto tiempo pasa en la comunicación, en el chateo? ¿Y qué ritmo de vida está llevando? ¿Ves? ¿Cuál es tu horario de vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? Creo que eso nos toca trabajar mucho con los muchachos. Incluso tienen que ver las horas de estudio también. Las horas de estudio. Es un tema, o sea, la adolescencia es un tema tan complejo. Es un tema complejo porque existe esa autonomía, pero también tenés que estar vigilante. Entonces ahí es donde viene el peligro, ¿verdad? Si das mucha autonomía, el riesgo de que se vaya. Y si no, tampoco puedes presionar porque él va asumiendo o ella va asumiendo de forma gradual su responsabilidad. Con medida, con comunicación, con fortalecimiento de sus debilidades y con el acompañamiento como familia, pues, a este proceso. ¿Qué mensaje le daría, ya para concluir, doctora, a los padres que tenemos niños, niñas en esa etapa de adolescencia?
tanto niños y niñas, recordémonos que son los dos. Así es. Pues creo que en este periodo como padres tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? De alguna manera de la intimidad de nuestros hijos e hijas, de su, que viva, puedan vivir su transformación y sus cambios, pero estar atentos y a la expectativa de qué momento requerimos estar nosotros cerca. Hay que hablar de temas importantes como de la droga, hay que hablar de las conductas suicidas en general, hay que compartir y saber de quién es amigo, de quién es amiga, cuáles son sus intereses, promover un poco también, ¿cómo digamos? Los hobbies, las ocupaciones, para poder dar los recursos en la medida que somos adultos. A ver, ¿de qué jugamos los adultos? ¿Qué medidas hacemos para tener calidad de vida? Muchas veces hábitos adquiridos desde la niñez y la adolescencia, eso es lo que vamos a fortalecer como adultos. El inculcar valores, ¿verdad? Y que podamos discutir entendiendo de que ellos ya tienen su propia percepción y nosotros debemos de ser respetuosos. Entonces, creo que fortalecer la comunicación es importante, dar acompañamientos a sus dudas y a sus temores y ayudarles pues en sus debilidades que ellos perciban, porque a lo mejor eso puede ser causa muchas veces de complejo, de bullying o de burla, y nosotros necesitamos estar cerca para poder ellos superen sus debilidades pues, o lo que ellos identifican como debilidades. Le agradecemos, doctora Telmina Salazar, por su valioso tiempo y sus valiosos conocimientos sobre este tema, como es la salud mental en la adolescente. Gracias, le agradecemos. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas de salud mental, ¿verdad? Gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Le invitamos a que continúe la excelente programación del canal parlamentario. Y recuerde que prevenir también es salud.